Una de las personas que se encuentra aquí me trajo este tema. Este tema es inédito, está dedicado a Jorge Drexler por Tony Cantero. Besos a Tony Cantero, que a la brevedad, gracias a él, que ya lo voy a presentar, lo vamos a tener, sí, con nosotros en una comunicación vía Skype. Déjamelo de fondo, Tony Cantero de Chambao va a estar acá. Y él me trajo el último tema, tenemos la primicia, gracias al señor percusionista que integró la banda donde se encuentra, acompañado de otros músicos, la banda Carabajal, otros músicos de importante relevancia, empieza a transpirar. Al poco tiempo tuvo la suerte de conocer a la prestigiosa cantante Celeste Carballo, quien le ofrece participar en la grabación de su disco Celeste Acusticados, siendo este un motivo promovedor, sí, y muy prometedor también, causante de ser convocado por diferentes bandas de rock para tocar el bombo y el cajón, y cómo toca el cajón en trascendentes ocasiones. Acá pudimos preguntar a ver si lo toca bien o no. En 2006 participó de invitado junto al notorio percusionista Domingo Cura en la grabación del disco denominado Villancicos de Sudamérica del puertorriqueño Víctor Rivera. En 2007, luego de 4 meses de trabajo, culmina la grabación de disco El Cielo de mi Santiago por los 20 años del dúo folclórico de Cuti Roberto Carabajal, donde participa como asistente, coproductor y grabando la percusión de cajones flamencos. Produjo junto a otros músicos el primer disco de la banda, Intimuro, titulado Basta de Mentiras, donde también participa grabando baterías y percusión junto a Cuti y Roberto Carabajal en los temas Me Queda Esa Chacarera, interpretado por Marcela Morelo, Con Tal Que Nunca Me Dejes, interpretado por Estela Raval, ¡Qué groso que sos! Como Arbolito en Otoño, interpretado por Sandra Mianovich. ¡Grande, Diego! En estos últimos años lideró la Vuelta Folclórica junto a Daniel Jiménez y Lucila Gómez, donde editaron 3 trabajos discográficos. Homenaje a Juan de los Santos Mores, Rebobinando, Espontáneo y Bailable, y el último de ellos, En el Cuarto, con la producción de Cuti Carabajal, como invitados a Roberto Carabajal, a Juan Heredia Cortés y Roberto Cantero, estos 2 últimos integrantes del grupo folclórico Chambao. En septiembre de 2010 inicia una gira de 3 meses por Europa con sus clínicas de percusión, donde se presentan diferentes países de este continente como Alemania, Austria. Recorre todo a lo largo y a lo ancho de este hermosísimo territorio argentino, como también a nivel internacional. Hace poco posteó su foto con el señor Andrés Calamaro. Chocho, el señor, el mejor en tocar el cajón, el que te lo toca y no podés dejar de decir seguí tocándomelo, el mejor percusionista de la Argentina, el que tiene la mejor clínica de percusión, el señor Diego Cuellar. Alejandra, ¿cómo te va? Bueno, siempre me da un poco de licencia la presentación. No, siempre te agachás, te inhibe mi presentación, ¿no? Te inhibe. Me da vergüenza. ¿Sos de inhibirte, Cuellar? Me gustan un las gafas poco. Que trajiste, Cuellar, ¿sí? Bastante. ¿Dormiste bien, Cuellar, con las gafas esas? Sí, bien, muy bien. Pero bueno, gracias por la invitación y estoy contento de acompañar acá al maestro Nahuel. Ah, para, disculpame. Porque Diego Cuellar, vos vas a estar con él. Compositor, cantautor e intérprete. Nacido en la ciudad de Luján, Buenos Aires, Argentina. Desde los 6 años se desempeña como cantante. Luego, por favor, tráiganme al Same, échame la crecente. Como cantante, acompañándose de su guitarra, recorriendo varios escenarios del país, incursionando en la música popular latinoamericana, el rock, pop, jazz, entre otros. Estas intros le gusta a ella, a Loli Russo. Luego de su paso por diversas bandas locales, inicia su recorrido como solista, lanzando su primer trabajo discográfico Para Vernos en diciembre del 2012, entre otros temas El Samba Tuya, Del Amor y otros disfraces, Coplera Luna, Elijo Nacer, Desnudos, ay, ese Tu Voz, Robar, Mi Cuento Es Cantar, Este Entierro, Al Sol, Para Vernos, Percusión, Guitarra, Voz, un número uno, el señor Nahuel Lobos. ¿Cómo estás, Nahuel? ¿Cómo va, señora? Un gusto de nuevo, señorita. Ahí está. Un gusto de nuevo estar acá y, bueno, acompañado de semejante músico, Diego Cuellar. Un placer. Maestro.
Perdóname. Feliz cumpleaños también, que... Feliz cumpleaños. Ay, ayer. Muchas cantamos, gracias. Le cantamos el feliz. Sí, cantamos. Que los cumpla. Ah. Mira con la percusión. Ay, grábenlo, Radio Palermo, que necesitamos un feliz cumpleaños bueno. Grábenlo, muy bien. ¿Cómo andan, chicos? ¿Cómo se conocen ustedes? Cuéntenme. Llenando una losa en Morón. En el Festival de la Empanada, como tocamos como artista relleno. Sí, claro. Justo, claro, sí, en la empanada tocaron como artista relleno. Con el relleno. Sí, sí, sí. Están jodones los dos, sí. No, qué bueno, hoy nos... No, en realidad nos cruzamos en un canal de televisión, en C5N, tocando, sí. Que ahí el amigo estaba con averiado, se había quemado la cara. Uh-huh. Qué bien que estás ahora, Diego, gracias a Dios. Vamos a decirle a todos, porque hay fans tuyos que nos están escuchando. Perdón, hay fans tuyos que nos están escuchando. Gente amiga. Hay fans que están grabando acá, cada uno por su lado. Es una cosa de locos. Escúchenme cuelear con el cajón. Está mucho mejor, gracias a Dios. Sí, ¿no? Por suerte, sí. Ahora tendría que emparejar. El otro lado, te tenés que quemar el otro hemisferio. No vamos a decir esa barbaridad, Cuellar. Siempre es humor negro suyo. Cuellar, cuénteme sobre la foto con Andrés Calamaro. ¿Qué estuvo haciendo? Agradecido a Andrés, que es un maestro, que me invitó a su casa. Y bueno, charlamos, guitarreamos, charlamos un poco de música. Bueno, no charlamos tanto, yo más bien escuchaba. Porque bueno. Y bueno, escuchar anécdotas de él con Sabina, los abuelos, Melingo y qué sé yo, cuánta gente. ¿Y vas a hacer algo con él? Con Farruquito, sí, me invitó a grabar y bueno, ya en poquito vamos a grabar. ¡Ay, graba Cuellar con Calamaro! ¡Qué nivel! Para mí es un gusto que Andrés, aparte que lo admiro desde chico, con su música. Y bueno, también le regalé un cajón de mi marca, así que él también tiene... ¿Dónde se pueden adquirir los cajones de su marca? Por internet, por el Mercado Libre, a través de mi www.diegocuellar.com.ar. Acérquese al micrófono, no le tenga miedo. O por el Twitter, o por el www.diegocuellar.com.ar, o el Mercado Libre. ¿Y su Twitter? @diecuellar. Usted nunca está en Twitter, me dijeron, ¿no? No. Ay, Dios mío. Bueno, la culpa de eso la tiene Juanchi Baleirón, cantante de Los Pericos. Una vez en la sala me dice, ¿vos no tenés Twitter? No, no tengo, Juanchi. Te tendrías que hacer uno. ¿Te parece? Sí, hacete uno. ¿Y cómo se maneja? Tenés que escribir boludeces. Bueno, a veces le digo, Juanchi, esto es culpa tuya. Tenés razón, lo tomé muy en cuenta, le dijiste vos. Vivo escribiendo boludeces. Muy bien, te entiendo. Usted, Nahuel, ¿cómo se puede adquirir este hermosísimo trabajo discográfico suyo como lo es Para Vernos? Cuénteme, ¿cómo lo puede adquirir la gente? Te cuento, por disquerías virtuales, ¿sí? Que no recuerdo los nombres, pero se puede por ahí. Disquerías conocidas, físicas, Cibals. Sí. Y otras tantas. Y después a través de la página de internet, que es nahuellobos.com. Perfecto. O el Twitter, Nahuel Lobos. Ah, usted es Nahuel Lobos, pero sin boludeces o con boludeces. Depende, a veces me lo permito, pero a veces se lo permite. Usted es pisciano, ¿usted de qué signo era, Cuellar? Acuario. Acuario. Me gusta el agua. Ah, ¿le gusta el agua? Y mi color es el azul. Escúcheme, a usted el agua no le gusta porque es de aire. Acuario, todo el mundo piensa que es de agua y es de aire. No, pero a mí me gusta el agua. A usted le gusta el aire, usted es de aire y le gusta el agua. Bueno, está bien. Se embebe el aire en también el agua. Porque a veces me gusta romper un barril. Y también le gusta el fuego. Por eso se quema. Exactamente. ¿No? Pero bueno, quiero tocar con el maestro. Que nos queda poco y quiero tocar muchos temas con él. Vamos a tocar entonces y empezamos con un tema extraordinario que lo pidió ella, Loli, no voy a agregar que no ensayamos, el apellido. Que vamos a hacer una impro Samba. Con Nahuel. Ah, escúchame, antes que nada, quiero agradecerte mucho, Dieguito, por el hecho de haberme traído este tema de Tony Cantero. Es el disco que se llama Painting Clothes, de Tony Cantero, que es el guitarrista de Chambao, el grupo mundial, y que es inédito. Sí, todavía no salió acá y bueno. Mil gracias, ¿cómo llegaste? Por la amistad y grabando con los chicos y amigos. Y estuvo Tony también hace un tiempo acá y tocamos, también hicimos un poco de prensa. ¡Sos grosso! No, ay, acá el maestro. Y acá está el maestro más grosso todavía, con esa sonrisa que te conquista y esa voz. Ahora colócamela a la voz, colócamela, tócame la guitarra y haceme una samba tuya. Y ¿sabes qué te voy a pedir? No me la hagas completa.
A mí me gusta cortita. Cortita para seguir con otra. Hasta cortita. La mitad, digamos. Varias cortitas. ¡Vamos! Hoy amanecí en tus sueños, descalzos por amor están mal paus, deseando que la vida te devuelva sonrisas que cuando puedo te saco y busco justificarla, esperando que el amor lleves con calma. Yo busco mi manera de apañarte y canto así, te levanto el alma. Si zambas hay muchas, pero esta es solo tuya, prisionera de tus besos, de los míos y los nuestros, que se mete como un beso en mi ventana. La alegría de escuchar cómo la cantas. Esta samba es tuya, cuando vengas a buscarla, deja que la lleve el viento así, acaricia tu cara. Cuando veas que tu cielo triste llore, acordate que yo canto para vos. Percusión, pero chicos, tienen que hacer algo juntos porque parece que lo hubieran ensayado. Vamos a llenar otra losa, vamos a llenar. Pero varias losas van a llenar. Y acá mensajes: Javier Arroyo por Twitter, un saludo a mi amigo Diego Cuellar desde Salamanca, España. Amalia. ¿Eh? Amalia. Amalia, bueno, no sé. Amalia Gallego por Twitter, un saludo a Nahuel y al mejor percusionista del mundo, Diego. Bueno, Lucía por mail, cómo nos estás matando de la risa el viernes, un programa súper de 10. Besos a Diego. Esther por mail, besos a todo, que le digo buen fin de semana. Qué linda voz tiene Nahuel. Román por mail, gracias por la buena onda y la alegría que transmitís. Genial el programa, dos grosos se juntaron. Bueno, muchísimas gracias. Y siguen los mensajes: 4899-1623, que le digo arroba radiopalermo.com.ar, o si no, arroba que le digo RP. ¿Qué quiere acotarme? Que con Nahuel comemos hasta pollo, por la gente que manda saludos. Ay. Ahora vamos con otro tema. Quiero otro tema de amor. ¿Qué otro tema de amor? Sí, me gustan, porque esa sonrisa, bueno, y el otra amor. Otra samba, vamos a hacer otra samba. Dale, una samba. ¿Sí? Otra flor de invierno. Flor de invierno. Yo quiero ser de invierno, de verano, de primavera, de otoño, ¿puede ser? Sí, como uno puede ser lo que uno quiere. Exacto. Y le guiña el ojo a la otra. Bueno, no importa. Pensando en tus ojos, yo fui amanecer. Sueños, mis sueños, yo sigo durmiendo, transpirando tu querer. Olvidé mi alma en tu mirada, en mi cuerpo ya no hay nada para que quieras volver. Me voy cantando a tus manos. Regreso sabiendo que yo no soy dueño de esa flor que crece en vos. Solo en esta samba una esperanza, y mis labios no te alcanzan para volver a reír. Unas coplas de amor se vuelan con vos adentro mío. Serás libre en mi sol y mi corazón, calor y frío. Suelta tu perfume mañana y el aroma
Diego Cuellar, Diego Cuellar, Nahuel Lobo, si siguen grosos, toda la suerte, Lucho Gómez, Yanina, Marchioni, El Palu, Regepunk, Mauro, Romina Torres, Amalia Gallego Arroyo, que también mandó, y siguen, María Celeste, Terlovera, todo para ustedes, para Nahuel y para Diego Cuellar, para los mejores. Y ahora, chicos, aprovechando la percusión y el cajón de Cuellar y aprovechando tu guitarra y tu voz, movámonos un poquitito. Ahora una más para arriba. O sea, medio tema. ¿Cuál? Dale. ¿No? Sí, medio Dale, tema. Una chacarera. Una chacarera. Vamos con una chacarera entonces. Arriba. Para el fin de semana largo. Arriba. La dulzura y en su ombligo la miel. Más abajo un demonio, quiero pelearme con él. ¿Va dedicado a alguien? No, va bien. ¡Bravo! Vamos, pará. Ahora, Diego Cuellar dijo, ahora se viene el Nahuel Lobos. ¡Aro! Un aro aquí, un aro allá, una cancha de básquet. No, a nadie. A ver. Alejandra, quiero decirte algo, pero me falta coraje. ¿Por qué no me das el número de tu celular? Así te mando un mensaje. ¡Ay, bien! Acá listo, ya está, cortamos acá. Señoras y señores, esto es un lujo. Siguen llegando mensajes. Lucho me dijo, se colapsó todo. Gracias, realmente tenemos a dos números uno. Ahora nos vamos a ir con un tema, porque van a seguir tocando. Porque ya que vinieron, me van a tocar. Pero vos me vas a repetir. Para vernos, decime, Nahuel, ¿cómo se puede adquirir este trabajo extraordinario de Nahuel Lobo? Repetímelo. A través de la página de internet, nahuellobos.com, en el Twitter, Nahuel Lobos, en Facebook, Nahuel Lobos, y después en las disquerías virtuales y en las disquerías físicas más conocidas del país. Perfecto. Usted, señor Cuellar, ¿cuáles son sus destinos? Toca con todos, ¿no? Ahora me voy para Paraná, la semana que viene, en unas clínicas de percusión en Paraná. Usted va mucho a Paraná, sí. Sí, y bueno, y ahí vamos a estar y después ya nos venimos a Buenos Aires a apaciguar un poco. Escúchenme, dígame cómo se adquiere el cajón de Diego Cuellar, el mejor cajón del mundo. En Google, golpe percusión cajones, o en Mercado Libre también, y si no, a través de la página diegocuellar.com.ar, o el Facebook Diego Cuellar, o el Twitter @DiegoCuellar. @Die, ahí le quitaron sí, el go. Y si no, a través tuyo. Se lo comieron. Y si no, ¿a través de qué le digo? Sí, a través de acá. A través de qué le digo, mandan un mail a qué le digo @radiopalermo.com.ar y adquieren el CD de Para Vernos de Nahuel Lobos y adquieren el cajón del señor Diego Cuellar y lo que quieran lo adquieren acá. ¿Sí? Tenemos la tienda de Nahuel Lobos y de Diego Cuellar. De Diego Cuellar y de Nahuel Lobos. Y nos vamos con un tema musical. Y me voy a despedir de los dos con mis tres palabras. Que ustedes han venido acá y que siempre se las digo. Hoy ha sido un lujo este programa. Creo que tu video, Adriana Laura Camaño, va a ser de colección esta filmación. Y vos, Loli Russo, gracias por estar con tus fotografías. Gracias absolutamente a todos. Y a ustedes dos grandes. Número uno. Y hay algo que tienen los dos. Una sonrisa hermosa, transparente.
caliente, dulce, tierna, escondedora y muchísimo más. Uno penetra, me dijo Loli, en la mirada de Nahuel. Otro le encantan los ojos del señor Cuellar. Y así les digo a los dos, gracias por existir, Nahuel Lobos y Diego Cuellar. Gracias por existir, señoras y señores. Nos vamos, vamos con otra chacarera. Prepárate, vamos, vamos, chacarera. Chacarera. Vamos. Sí, vamos. Y nos vamos hasta el miércoles en vivo. Percusión y chacarera, Nahuel Lobos, Diego Cuellar. Diego Cuellar, Nahuel Lobos. Chao, chao.